Hola amigos, aquí un nuevo video. En esta ocasión les quiero compartir, por así decirlo, una optimización de, o más bien este va un poco más dirigido a la forma de instalar un contacto. Todos tienen sus maneras, yo en lo personal les voy a compartir la mía y yo me baso siempre en obviamente la norma oficial mexicana, siguiendo los estándares y protocolos de una instalación eléctrica. Y pues aquí tenemos un contacto o tomacorriente monofásico. Ya sabemos que la ranura pequeña vendría siendo los bornes de fase y la grande los bornes del neutro. Este tornillito verde sería la tierra física. Este video lo hago para que ustedes puedan ver que, a pesar de que parece algo bastante sencillo, tiene su chiste. Acá lo más importante no es saber cómo hacerlo, lo más importante es conocer los parámetros que se deben de seguir para hacer un trabajo de este. Se necesita conocer código de colores y, más importante, la sección del conductor, o en otras palabras, el calibre del cable. Ahora, antes de pasar a hacer las respectivas conexiones, hay que recordar una de las principales reglas de oro en la electricidad, que es trabajar sin tensión. Acá puedo comprobar que no hay tensión en ningún cable. Obviamente en el tierra ni en el neutro existe tensión, pero este color negro, que es la fase, debería estar muerta. No hay tensión, amigos. Hay que trabajar lo más posible sin tensión. Y bueno, vamos a empezar. Como les digo, tiene su chiste las conexiones. Si ven esta forma de gancho que le di al conductor, esto es para que tenga una mejor conexión con el tornillo. Y también lo hago así porque sabemos que en dirección hacia las manecillas del reloj se aprietan los tornillos, ¿verdad? Así que es por eso, para darle un mejor contacto, que lo ponemos así. A ver, voy a que ustedes observen. Esto no tiene ninguna ciencia, amigos. Les digo que lo más importante es conocer un poco de electricidad y, más importante, de normativa en sus respectivos países. Acá en México sabemos que blanco es para el neutro, negro es negro o rojo, otro uno lo interpretan como rojo para la fase, y pues el conductor tierra para sería verde, perdón. Lo mismo con el neutral. Hay formas de hacer esto, ¿no? Yo en lo particular lo hago así. Cada quien tendrá su manera. Voy a cortar el video para que no se haga tan largo. Las conexiones son prácticamente las mismas. Y bueno, nos vemos en un segundo. Y bueno, amigos, ya
Aquí estoy de regreso, terminando de colocar el conductor que traerá mayor tensión la fase. Siempre, como les dije, el ganchito que le hacemos al conductor hacia la parte donde gira. Acá lo coloqué al revés, perdón. Debe ser conforme a las manecillas del reloj. Este cable es del 12, pero no sé por qué está más rígido que los otros. Rígido es que es un poco más estático. Y bueno, ahí está conforme a las manecillas del reloj. Esto no es obligatorio, ¿no? Esto lo pueden hacer como quieran. Esto solo es una ventaja porque, si observan, tiene un mejor acople a lo que es el borne. Y pues el cable no sufre, por así decirlo, algún tipo de expansión. Y por lo cual va a evitar sobrecalentamientos, falsos contactos y pues todos esos problemas. Aquí ya está la fase, el neutro, la tierra, y solo falta energizar porque nuestro contacto ya debería tener tensión y ya debería servir para uso doméstico. Voy a traer la fuente de alimentación que ya he usado en otros videos. Solo voy a conectarla, ya la han visto. Y amigos, perdón por eso. Y bueno, parece que ya debería funcionar. Siempre hay que comprobar paso a paso, no vayamos directo a conectar. Vamos a ver si tenemos tensión ya en nuestra fase. Todo bien. Neutro y tierra. Ninguna tensión. Y punto por punto. Acá estamos en los bornes del neutro. Acá en la tierra. Y estos son los bornes de la fase que deberíamos de tener tensión. Siguiente punto. El neutro. No hay tensión. Y la fase, ahí le ven reflejado. Lo voy a poner así para que lo vean mejor. Pues ya nos marca tensión, amigos, pero ¿qué tensión nos marca? Nos marcará lo que pide una instalación monofásica, que acá en México que son 127. O varían, ustedes saben que el voltaje nunca es estable. Con 110, 120, 130 los equipos pueden trabajar sin problema. Introducimos al primero. Ahí ya puse el multímetro en tensión. 130 voltios. Está perfecto el voltaje. Ahora acá abajo. 130 voltios. Pues está perfecto el voltaje, amigos. Pero ahora vamos a comprobarlo con una carga. Para los que no tengan multímetro. Esta es nuestra carga. Un foco, una clavija, algo muy sencillo. Y comprobamos, arriba o abajo es igual. Esta es otra forma de comprobar si nuestro contacto sirve. Con este pequeño elemento que
que pues cualquiera lo puede hacer, ¿no? Es una clavija, es un cable, un socket, un foco, nada del otro mundo. Y ahora, comprobarlo con un electrodoméstico común y corriente como el de cualquier casa, habitación, cualquier sala, porque recuerden que este contacto son para 15 amperios, es lo más común que existe en una instalación monofásica, pues que no demandan mucha corriente. Están los de 20 amperios, que ya son un poco más especiales, están los de 220, y bueno, este aquí no demanda mucha corriente, el electrodoméstico, y pues este está sobrado con la capacidad de amperios que tiene. Ahora está en cero. Ahora comprobaré su funcionamiento con un electrodoméstico común y corriente. Ya está conectado, pero el este está apagado. Déjenlo enciendo y vean cómo prende. Ya está girando luz. Probamos ahora ahí que pare y probamos el de abajo. Apagamos y retiramos. Lo pondré por acá. Y pues eso sería todo, amigos. La forma que yo lo hago, y por así decirlo, es una manera correcta de hacerlo. Hay unas personas electricistas que le meten cinta a los lados. Eso para mí no está mal, pero en lo particular a mí no me gusta cómo se ve con eso. Yo prefiero dejarlo así, y para eso es necesario hacer buenas conexiones, que no te sobre alambre, que no sobresalga más bien, para tener una instalación segura. Apretar bien los bornes para que no exista calentamiento. Y pues nada, amigos, eso sería todo el video. Espero les haya gustado y hasta luego.